Pita. ¡Déjale cara a tu mala! Un partido bastante complicado, ya sabemos desde el principio que no era un rival que iba a ser tan a priori tan sencillo como los que habíamos tenido en las dos primeras jornadas. Las dos primeras jornadas sí que es verdad que pues eran dos equipos recién ascendidos, eran partidos que habían que sumar tres puntos sí o sí. Éramos conscientes de que nos venía San John Despí, un equipo que está hecho a priori para estar arriba, tiene un proyecto bastante ilusionante, bastante importante, y nada, sabíamos que iba a ser un partido bastante complicado y así lo ha sido. Bueno, sabíamos que era un campo bastante complicado, el equipo rival era un rival incómodo, rocoso, muy activo, sabíamos que el partido se iba a decidir en pequeños detalles, que así ha sido, los goles han sido, vamos. Y nada, sabíamos que el míster ya nos lo dijo, que era un partido que el que cometiera menos errores se lo iba a llevar y al final tablas, que yo creo que es lo justo. Un partido muy igualado, que ya lo esperábamos, amb un gran rival, amb jugadores que coneixen bé la categoría, un equip molt sòlid, amb jugadors de molt de talent al mig del camp que van davant i una mica el guió que, bueno, que teníem en ment. Un partit que es decidiria per detalls si en el cas de que algú es portés els tres punts. Al final el marcador ha reflexat una mica, el que hem vist al terreny de joc. És cert que hem pogut guanyar, també ho han pogut fer ells i, bueno, hem d'estar contents i seguir treballant i mirar endavant. Sacar en conclusiones, pues, bueno, queda mucha liga, ¿no? Pero sí que
Cierto que va a ser un equipo de los que van a estar arriba y sacar un punto aquí es muy positivo. Yo el partido, bueno, creo que la primera parte ha sido muy igualada, sin apenas ocasiones, nos hemos respetado quizá demasiado los dos equipos. Y bueno, la segunda parte la verdad que ellos nos han marcado pronto en la falta aquella dudosa lateral que ha habido y creo que a partir de ahí, con los cambios introducidos, la pelota ha sido nuestra, hemos empezado a jugar por dentro, como sabemos, con Iván, con Robert. Creo que el peligro ha sido nuestro y yo la verdad me doy con la sensación de que podíamos haber llevado los tres puntos.